Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos al conversatorio con Camila Lobo Guerrero, directora del documental Viva la Quinta, cineasta colombiana. Ella realizó este documental en 1996, quien nos acompañará hoy junto con Yamit Galindo, cineasta e Buenas tardes. historiador del cine. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Camila López y Camila Lobo Guerrero, quien nos acompaña el día de hoy. Una cineasta muy reconocida en el ámbito cinematográfico nacional e internacional. Es importante, antes de darle la voz a Camila Lobo Guerrero, decir que Camila hace parte de un proceso creativo que la vincula desde finales de los años 60 del siglo pasado, con una serie de trabajos de cortometrajes y de también largometrajes en el cine, en la historia del cine colombiano. Cortometrajes vinculados a instituciones públicas, instituciones del Estado. Parte de esto, y es necesario también comentarlo, pues está enfocado también en una gran puesta documental que se hizo en los cuadernos de la Cinemateca de los años 80, del año 1983, donde podemos hacer una revisión muy, muy importante de la vida y de la obra de Camila Lobo Guerrero. Camila es egresada de la Universidad de los Andes y tiene unos estudios en historia del arte en Francia, en París, y también pues estuvo inmersa como en ese mayo del 68 parisino, que fue tan importante para eso que denominamos en las ciencias sociales y en las ciencias humanas el giro cultural. Ya con Camila Lobo Guerrero hemos tenido, con ese sería tres encuentros vinculados a las actividades que tienen que ver con el audiovisual y a las actividades conexas que tiene la Casa Quinta de Bolívar, el Museo Casa Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia. En el Museo de la Independencia ya hemos tenido un encuentro a propósito de una exposición sobre las mujeres en Colombia y la exhibición que tuvimos de María Cano. Y allí tuvimos pues un encuentro muy especial ese día con Camila. Y el segundo encuentro lo hicimos en el año 2018, en octubre, un 31 de octubre del año 2018, ya casi 2 años, en donde el objeto era ver este trabajo documental que los asistentes o las personas podrán ver después de terminar esta conversación, que va a estar libre para que lo observen. Y fue como una como si fuera la premier, porque fue un documental que tuvo un redescubrimiento en la institución, en la Casa Quinta de Bolívar. Y un redescubrimiento que vino a partir de la gestión y de esa pesquisa que hizo Emma Zapata a propósito de unos materiales de archivos que estaban allí en la Casa Quinta de Bolívar y que comenzaron a pensarse o comenzaron a revisarse a partir del Diplomado en Gestión del Patrimonio Audiovisual con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Ministerio de Cultura, que de allí pues salió un proyecto colectivo pensado en esos materiales. Materiales de archivo que en este momento pues están custodiados por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y que necesitan prontamente pues un trabajo de revisión, de análisis y posiblemente también de encontrar allí parte de ese material que no hizo parte del documental del cual vamos a hablar el día de hoy. Sin ahondar mucho de la vida de Camila, pues le doy la palabra a ella. Ella puede hacer una breve presentación, es la más indicada, creo, para que comencemos este diálogo y yo creo que es importante para iniciar, Camila, que le cuentes a las personas que nos están escuchando cómo ha sido tu proceso como cineasta por algo muy particular. ¿Has hecho parte del periodo del sobreprecio en los años 70, del periodo de Focine y también de la nueva ley de cine? Es decir, tienes una trayectoria de la cual puedes hablar en esos tres procesos de la historia del cine colombiano, antes de darle cabida
como al objeto que nos convoca el día de hoy. Bueno, buenas tardes y muchas gracias de tanto elogio. No, la ventaja es que he vivido muchos años, entonces me ha tocado, digamos, que ver algo que siempre llaman nace de nuevo el cine colombiano y luego moría el cine, pues primero fue el sobreprecio, los cortos que se hacían, y luego terminó esa época, enterraron el cine, volvió a nacer con el nacimiento de Focine, luego en el gobierno de Gaviria, en los 90, se cierra Focine, se vuelve a morir otra vez el cine colombiano, y luego nace el Ministerio de Cultura y la Dirección de Cinematografía, y entonces viene esta como gran tercera ola, que es en la que estamos, digamos que ahorita ya con la ley de cine, pues hay una producción relativamente más estable, a pesar de que ahora pues con este coronavirus está todo paralizado. Pero entonces eso para decir que me ha tocado, pues a lo largo como de 40 años haciendo cine, me han tocado las distintas modalidades de producción y de apoyo al cine colombiano por parte del Estado, porque como el público sabe muy bien, si el cine no es apoyado por el Estado, es muy difícil que sobreviva porque vale mucha plata y solamente en los Estados Unidos y en la India el cine es hecho de una manera tan grandiosa y tan bien financiado que es un gran negocio, pero en los demás países siempre es el Estado el que apoya de alguna manera el cine. Yo empecé a hacer mis primeras películas por allá en los años 70, cuando volví de estudiar en Francia, y digamos que he estado en los dos campos, en el documental y en la ficción. Y cuando hago documental meto como algo de ficción, pues esto lo aclaro porque lo que van a ver ahora de La Quinta de Bolívar es un documental al cual le agregué ficción y unos como cuadritos alegóricos o algo así que creaban o recreaban el ambiente que podía haber en esa Quinta de Bolívar en la época de Bolívar. No, ahí los... Yamid es el que guía esto. Bueno, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo creo que para empezar, ¿cómo te contactan para hacer este trabajo documental? Viva la Quinta, en el año 1996. Yo creo que fue una casualidad, como siempre pasa en la vida. Se vi... el garaje de mi casa tiene una reja y queda como un peatonal, y entonces un día que yo estaba saliendo con el carro, encontré a mi vecino, que era Alberto Escobar, que vivía en la casa, digamos, del frente, al otro lado de esa subida peatonal, que trabajaba en Invías, y nos pusimos a conversar. Alberto Escobar en este momento es la persona más importante en patrimonio arquitectónico, desde hace muchos años trabaja en el Ministerio de Cultura, y a él le debemos una labor enorme de divulgación del patrimonio arquitectónico de Bogotá y del país, y del país a través de su labor en el Ministerio de Cultura. Pero en esa época yo creo que él estaba como recién casado, era un jovencito vecino mío, y nos pusimos a conversar, y de esas conversaciones en la puerta del garaje salió como la propuesta. Él me contó que estaba en Invías, y que Invías en esa época, pues que era como el Ministerio de Transporte, estaba encargada de los monumentos arquitectónicos, uno de los cuales era la Quinta de Bolívar, y que la estaban restaurando, tratándola de volver a lo que era la Quinta en la época de Bolívar. Y no sé por qué surgió la idea de hacer un documental, porque era un proceso muy interesante que estaba en ejecución, que era ir quitándole todas las mentiras que le habían puesto encima. Mentiras que la habían vuelto como una cosa españolizada, cuando era una quinta más bien muy francesa y muy de arquitectura, pues de rechazo a España, porque nos estábamos independizando en la época de Bolívar. Y entonces me propuso hacer este documental que lo financiaba Invías, y ahí arrancó pues esta historia. Claro, muy bien. Bueno,
hay un grupo de trabajo muy, muy especial en este documental y en esta docuficción, porque como lo dijo Camila, ella también le mete allí un poco de una puesta en escena y unos personajes que están dialogando allí con la historia y con la misma casa, que eso es importante, los personajes dialogan con la casa. Algo muy importante que tiene este documental es los asesoramientos, ¿sí? El asesoramiento histórico que es latente en las personas que apoyan, pues, parte del guión que Camila escribe con Lucas Maldonado. Y es Fernán González, Aida Martínez Carreño y Germán Telles, que allí, pues, ya saben, si hay historiadores que nos están escuchando, pues, conocen más o menos la dimensión de qué personajes son o cuáles son los aportes que tuvieron estos historiadores para la historiografía colombiana. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que hay una, que Camila no camina, entre comillas, sola en este proyecto, sino que tiene unos asesores que ayudan y que potencian este documental. ¿Cómo? Y aquí conecto con la película, con el largometraje que fue María Cano. ¿Cómo es esa conexión que tienes tanto en María Cano, que es un largometraje de ficción, y en este documental que es sobre un patrimonio arquitectónico nacional de importancia como la Casa Quinta de Bolívar? ¿Cómo es esa conexión con la historia y con los historiadores que te apoyan en esos dos trabajos, en particular este? Pues por una parte, yo hice mi carrera de historia del arte en Francia, y los temas de historia y la historia del arte me apasionan. De manera que cuando a mí Escobar me propuso hacer algo sobre la Quinta de Bolívar, pues, y cómo era el proceso de restauración, yo pensé, bueno, lo importante que es aquí contar el pedacito histórico de Bolívar cuando llega a esa casa, por qué llega, por qué se la regalan, cómo la vive, y qué fue ese momento de la historia colombiana, que es el momento del atentado, de la conspiración septembrina, y son unos momentos también de mucha felicidad con Manuelita, de reencuentros con Manuelita. Son distintos momentos en la vida de Bolívar. Entonces había... O sea, hay como varias líneas argumentales en esta película, igual que lo hay en María Cano, porque es que cuando uno trabaja con la historia, hay que contar la historia, hay que contar el contexto, hay que contar muchas cosas. Entonces hay una línea argumental que es la historia, que está narrada muy bien por Fernán González y por Telles, pero también hay la historia de la arquitectura y claro, de la casa, la historia de esos muros y de esas ventanas y cómo se fue transformando, pues, las corrientes políticas y los conflictos internos que había alrededor de ella. Entonces hay la historia de Bolívar y hay la historia de la arquitectura de esa casa. Y por otra parte, hay unos documentos que podrían ser muy aburridos y que le teníamos mucho temor a todas las cartas de Bolívar y los documentos serios, y entonces son los que están contados por ese celador chistosete que lo vuelve, digamos, más liviano, pero que son documentos incontrovertibles, digamos. Y hay una como cuarta línea que es el trabajo mismo de los restauradores como Rodolfo Ballini y como Aida Martínez, ¿no? O sea, lo que fueron descubriendo es que lo lindo de ese trabajo de restauración es que la gente no llegaba como con un pensamiento a priori de qué es lo que hay que hacer, sino que en todos los campos como que aruñaban un poquito y la casa les contaba su historia, ¿no? Aruñaban, raspaban las paredes, quitaban las ventanas tapiadas, que las ventanas no eran ventanas, sino que eran puertas en el comedor. O sea, pero todo eso, pues como no había historia escrita, es una historia visual, es una historia de quitar capas, de destapar muros y de destapar verdades también. Claro, como complemento a la información de Camila, sí, también hay un grupo allí de trabajo muy importante.
claro, que están trabajando en el proceso de restauración y que Camila aprovecha para también ponerlos allí en escena, bueno, entrevistándolos, haciéndoles unas preguntas, que son Gustavo Murillo y Rafael Gil como arquitectos restauradores. Y ese papel importante, que por el cual también se hace un pequeño homenaje hoy y que aparece pues en la pieza visual de promoción de esta actividad, que es el del restaurador de pintura mural, Rodolfo Ballín, que ya estaba en el país desde finales de los 70 y que había sido muy reconocido pues en Latinoamérica, en Sudamérica, por sus conexiones con la Organización de Estados Americanos, con la UNESCO, y por ser un conocedor de todo lo que fue la arquitectura colonial, ¿no? Entonces, en ese sentido también, parte de esta actividad es reconocer y hacer un pequeño homenaje a este restaurador de pintura mural, del cual ustedes están viendo unas tres diapositivas, cuatro diapositivas, en donde está como una pequeña hoja de vida, una pequeña biografía de Rodolfo Ballín, que tiene un papel, creo yo, importante en este documental, porque nos explica uno de los procesos de restauración, que obviamente no voy a contar, pues para que ustedes lo identifiquen y lo observen y lo escuchen, y que es importante para el documental y lo que cuenta de lo que es la historia de la casa, que es uno de los temas preponderantes, y creo que es el tema central de este documental. La historia de la casa, su pasado, su deterioro, porque también nos podemos, a partir de lo que están diciendo las personas que aparecen, también nos damos cuenta del deterioro, que creo que se conecta con algo que dijo Camila y que lo dice uno de los invitados, el arquitecto Rafael Gil, que es que la casa en sí misma es una investigación. Es una investigación de restauración, es una investigación de una casa que habla por sí misma, ¿sí? Y que les va dando también esos vestigios. A propósito de esos vestigios y de esa conexión que hay de la casa, de lo que se descubre, de lo que se está restaurando, de lo que se le está presentando al espectador, ¿cómo es esa conexión? Y aquí entramos a la otra parte de este trabajo. ¿Cómo es la conexión con los actores, Camila? Tenemos más o menos, yo conté que 4, 6, 8, 9 personas, 9 personajes más o menos que aparecen en este cortometraje. ¿Cómo, en qué momento tienen la idea de hacer esa conexión, de convertir el documental también en una puesta en escena? Y con esos actores tan importantes como Blas Jaramillo, Tomás Jaramillo, Rosario Jaramillo, a propósito de los Jaramillo que están allí en los papeles principales. Tres Jaramillo que no eran ni prójimos, no eran parientes ni para nada. En realidad, era una casa vacía y yo quise hacer unos 3 o 4 momentitos que no son escenas con dramaturgia ni con diálogo importante, pero eran como unos cuadritos de imaginarnos unos personajes dentro de esos espacios, dándole vida a esos espacios, haciendo nada, ¿no? Hay uno en que es Espinosa, José María Espinosa, que está haciendo el retrato de Bolívar, ese famoso que Bolívar tiene el sombrero en la mano, que él está posando para Espinosa cuando llega Manuelita. Hay otro momento después de la conspiración septembrina, Bolívar enfermo, con gripa, o hay Bolívar cuando llega a la casa, pues recién que se la regalan. Yo quería describir los espacios con la gente adentro porque es que es, la arquitectura es para que la gente la viva, y quería como ver cómo se ve esto con gente. Entonces, pues había, como siempre pasa, había presupuesto poquito, entonces llamé a actores amigos para que hicieran esas escenitas, que eran unas escenas pues como muy fáciles, eran sin mayor complique, pero que le dan una vida a los espacios que me parecía muy necesaria, imaginarse a ellos dentro de ese mismo espacio y cómo va quedando. Entonces ahí aparecieron, pues por una parte Blas, que es el celador,
que estaba en ese momento, Blas comenzaba a ser un actor muy, muy importante en muchas películas y series. Y Rosario Jaramillo, con quien he trabajado después en muchas películas, Rosario es una gran actriz y es una Manuelita conmovedora. Y Tomás Jaramillo, que no es pariente tampoco de ninguno de ellos, y que hace ese Bolívar como uno se lo imagina, bajito y simpático y eso. Estamos viendo las lindas imágenes restauradas por Rodolfo Ballín, todo lo que él fue descubriendo al aruñar las paredes. Claro. Sí, ahí salió en la pequeña pantalla. Sí. Sí, siquiera la quitaron para que el público quede con ganas de ir a ver el documental. Sí, yo creo que hay tres elementos aquí que son importantes que acaba de anotar Camila, y es que ese guía, así como aparece en los créditos, que es Blas Jaramillo interpretando a ese vigilante, que en algún momento lo pensé y me conectó un poco con el personaje, a propósito hoy, de Garzón, de Héctor Elí. Tiene ahí unas pequeñas cositas muy, muy particulares, pero ese es un personaje muy importante en este documental porque nos va llevando y nos va trazando como la ruta de la historia en el documental. Y tenemos este personaje que sí es y tiene cierta forma divertida de expresarse y de presentar, pero lo hace de una forma muy creíble y que nos trae pues también documentos dentro de su forma de hablar, también nos trae documentos de la historia y los comenta, que es muy interesante. Y entonces también pasamos inmediatamente a esos historiadores que parecerían más serios, pues porque son historiadores, pero nos dan una información muy importante y muy relativa de lo que es la casa en contexto, como lo dijo Camila, de los momentos en que el libertador va a la casa, ¿sí? Y tenemos esta participación de los arquitectos. Entonces allí hay una conexión de todos estos elementos que hacen que el documental pues uno lo disfrute, que eso es lo importante, que hay un disfrute y que podamos entender una historia como es la casa. Sobre un tema que es importante y que también hoy volví a repasar y que sería importante que lo comentaras, Camila, es el uso del archivo. Haces un uso del archivo allí, ¿no? Un uso del archivo del fílmico, de unas escenas. A ver si nos comentas cómo fue en ese momento de la consecución de esas escenas y por qué su uso allí. A ver, yo adoro buscar imágenes en patrimonio fílmico y las imágenes de nuestras primeras imágenes del cine. En varios trabajos documentales he usado las imágenes de archivo, y aquí pues es una delicia encontrar cómo era la entrada de la Quinta de Bolívar. Esto es por allá el año 25 o finales de los 20, son estas imágenes de la entrada, no, puede que esté equivocada y más bien son de los 40. En todo caso, lo busqué por este Alberto Lleras y por este gente, porque es que esto es la Conferencia Panamericana del año 48, en vísperas del 9 de abril, o sea, dos días antes del 9 de abril. Y entonces esto es el episodio más interesante, uno de los episodios interesantes de la casa, porque la Quinta de Bolívar la restauraron para la Conferencia Panamericana, y la restauraron y la disfrazaron de española, de construcción española con ventanas, con reja, como de Sevilla, contradiciendo totalmente el espíritu de la casa, porque el espíritu de la casa era una casa que Bolívar la había hecho pues suya, le había introducido muchas reformas para que fuera una casa muy francesa, porque Bolívar había echado a patadas a los españoles de aquí. Entonces, lo que es aberrante es que en el siglo pasado, en el año 48, se pongan a, digamos, contradecir el gusto de Bolívar y volverla una casa muy española, y por eso me parecía importante sustentar eso con las imágenes, y encontré esas imágenes en patrimonio fílmico, que son del archivo de los Acevedo, y que es el homenaje que le hicieron a Bolívar los invitados a la Conferencia Panamericana. Ahí ve uno a Alberto Lleras y ve a los notables del momento y embajadores de Perú, de Ecuador, de varios países que estaban acá, embajadores y yo creo que mandatarios.
Y ahí encontré las imágenes también de la entrada, ¿sí? Es que es importante, es que todo esto va a que es tan aterrador que en Colombia, desde hace yo no sé cuántos años, no tenemos cátedra de historia en los colegios y es una vergüenza que en un país la gente no estudie en el colegio, no estudie historia y desconozcamos nuestro pasado. Porque eso no le puede pasar a un país, eso es una cosa aberrante. Y aquí, pues la arquitectura y la restauración me dio pie para contar muchas cosas muy interesantes de la historia patria. Claro, sí, creo que desde los años 80, principios de los 90, se dejó enseñar historia en la básica secundaria y en primaria, que se enseñaba, y que pasó a ser parte como de las ciencias sociales, pero allí ha habido como muchas dificultades, pero sé que hay un proyecto y que hay una ley ya para que la historia en sí vuelva a, como cátedra de enseñanza en nuestros colegios, pero pues esperemos a ver en qué momento eso funciona. Yo creo que aquí hago una conexión, Camila, porque es importante. Yo estuve en la charla hace 8 días con la Fundación, estuve escuchando y estuve viendo y escuchando todo lo que pudiste allí explicar de la obra que iban a exhibir ese día de tu corto. Y algo importante, y para el público también, es que, y creo que se conecta con lo que acabas de decir, que una de tus propuestas en esa misión de sabios de este nuevo gobierno fue esa, ¿no? O estuvo vinculada como con la enseñanza del cine. No sé si nos puedes ampliar un poco sobre ese tema en particular. Pues mira, es que una preocupación es el que no conocemos nuestra historia y una más que me toca más, digamos, es que además de que no conocemos nuestra historia, no tenemos ninguna autoestima, digamos, por nuestro pasado cultural. Si uno se compara con países como México, en que los mexicanos son tan orgullosos de su mexicanidad, mientras que aquí en Colombia siempre estamos como mirando para afuera y nos avergonzamos mucho de lo nuestro, de nuestra historia y de nuestro pasado. Y por eso insistí mucho en el documento final, quedó consignado, insistí mucho en que desde la primera infancia al niño colombiano se le enseñe un poco la historia de su cultura. De su cultura, entendido por la historia de la arquitectura, del teatro, del cine y de la literatura. Sí, porque el colombiano ignora que tiene un pasado en todos esos campos y que me parece que, y siempre está entonces mirando para afuera y con un cierto complejo de que no hacemos ni un cine tan maravilloso como el americano, ni como el teatro francés, ni la comida aquí nos parece tan maravillosa, sino la hamburguesa y la pizza, y en todo así, o sea, en la actualidad, por ejemplo, hay una valoración y una volver a nuestras raíces en la música. Yo veo que el jazz, por ejemplo, ha recuperado mucha cosa de la música y ahí y todo lo que ha sido Carlos Vives y etcétera, pues es todo un movimiento que, digamos, no existía hace 20 años. Es de los últimos 20 años el recuperar nuestra tradición musical. Pero nadie conoce nada de, por ejemplo, la historia del teatro que se ha hecho en Colombia. En la historia del cine colombiano, pues esa es la más desconocida del mundo y se ve poquísimo. Y la historia de la pintura también me la salté. Hay una ignorancia enorme. La gente sabe muchísimo y va al Louvre y ve la Mona Lisa y etcétera, pero nadie tiene idea aquí, nadie se preocupa por conocer qué fueron o qué han sido esos grandes pintores que hemos tenido, como Beatriz González, como Obregón, como Doris Salcedo, como Luis Caballero, como los grandes talentos que brillan afuera y que aquí los desconocemos, y lo cual me parece que es tan grave que así no puede ser un país. O sea, un país tiene que creer en sí mismo y valorar lo que ha hecho su gente. Ya, bueno, para los interesados entonces a revisar el documento de la misión de sabios, que debe ser un documento muy, muy extenso.
de las propuestas. Bueno, volviendo al tema, que me desconecté un poco, pero de todos modos conectábamos con el tema de la Casa Quinta y lo que es la memoria histórica de este espacio público, ¿no? Pensémoslo como un espacio público llevado al documental. Pero aquí entro entonces a una cuestión. Este fue un documental hecho para Invías, para una institución del Estado. Sí. Yo no sé si en el año, hace 2 años cuando estuvimos conversando, te pregunté si este documental se había exhibido en la televisión colombiana o si simplemente se había quedado como un documental institucional guardado porque se utilizaban unos recursos del Estado, etcétera, o si tuvo una exhibición. ¿Qué nos puedes contar sobre esa historia? ¿Qué sucedió con este documental? Porque resulta que nuestra pieza visual dice Premier. Y entonces, cuando es Premier es porque de verdad muy poca gente ha visto el trabajo y porque se está haciendo un lanzamiento. Y sí, es un lanzamiento de un documental que se conoce poco y que esperamos que el público comience a revisarlo por muchas razones que más adelante pues expondremos. Pero, ¿cuál fue la historia detrás de este trabajo con Vías? Si tuvo una exhibición en televisión, si no la tuvo, ¿por qué? ¿Y por qué estuvo como escondido? Podríamos decir así. A ver, yo creo que hoy es la premier. Yo siento que hoy estoy en la premier de este documental y por eso me puse aretes colgandos y labios pintados porque estoy de estreno en la premier. Porque fue un documental que tuvo una muy mala suerte por haber tenido muchas dificultades con la directora de la Quinta de Bolívar de ese momento. De hecho, había como un conflicto entre Juan Luis Isaza, que era el director de Invías para la parte cultural, y ella. Ella estuvo siempre en desacuerdo, y lo que pasó con el documental es que lo recibió, me dio el chulo de recibido y lo guardó en el fondo de un cajón y ahí estuvo 20 años. Ella no estaba de acuerdo con, por ejemplo, que Bolívar estuviera sentado en una hamaca, en alguna cosa que al fin no quedó. Me regañó que eso no era digno para el prócer. Ella no le gustaba esa Manuelita. Ella quería a todos como sentados en sillones de virreyes o algo muy formal. Y ella, por supuesto, que le pareció espantoso el guía, el Blas Jaramillo. Pero le pareció espantoso todo el documental. Ella lo que quería era un señor locutor hablando fechas y cosas serias y que no hubiera como una pizca de humor. Y además en los testimonios hay mucha ironía. Germán Téllez dice cosas muy irónicas y hay muchas como cositas sutiles. Cuando Téllez habla de lo afrancesado que era Bolívar y bueno, hay de manera que, y había por dentro pues todo ese conflicto, digamos, entre esa concepción de la historia que es dar fechas y nombres de presidentes y todo como con golas y elegante, y esta manera de presentar la historia a muchos niveles, sin un locutor que lo guía, ¿no? La voz de Dios, que llamamos los documentalistas, las voces de Dios que explica todo, y no le parecía a ella esta forma de que cada cual habla. Con lo cual cada cual habla también con sus defectos, porque por ejemplo Fernán González a veces tartamudea, pero es que él es una eminencia y yo no iba a poner ahí un actor que hable perfecto, sino que el testimonio que vale es él, es el que sabe y el que conoce la historia de Bolívar. Entonces ella quería otro tipo de documental, no le gustó y lo sepultó en un cajón, y así duró pues muchos años hasta que fueron ustedes, nueva generación, que lo desencamaron y lo redescubrieron, ¿no? Sí, ahí fue un trabajo excelente de Emma, parte del equipo de la Casa Quinta, en sí, porque mantuvo este material allí. Hay que ver qué material existe o quedó de lo que no pudiste ubicar, por ejemplo, el Bolívar en la hamaca. Si ese material todavía está ahí dentro de los archivos que se enviaron
a la fundación, y si en algún momento, pues, como lo hemos hablado por fuera de este encuentro, pues es la necesidad de hacer un proceso de restauración de este documental. Sí. Camila, entonces, dentro de ese proceso de realización del año 1996, creo que también es algo muy importante, y es que hay una conexión, pienso yo, con esa narración histórica que nos están dando los personajes invitados, los personajes que aparecen allí entrevistados, los actores y ese personaje guía que es Blas Jaramillo. Personaje guía que tiene una conexión también muy, muy especial con otro personaje, con un narrador, también con un guía, digámoslo así, que había aparecido en esa serie de televisión de inicios de los 90, que fue Crónicas de una Generación Trágica, en donde también hay un narrador y está contando, aparece, rompe, la, digamos así, la pantalla para hablarnos, para hablar al espectador y decir qué está sucediendo en ese momento en la historia. Creo que con el guía, con Blas Jaramillo, también hay un rompimiento ahí de que estamos en una cuestión que parece muy seria, pero que nos ubica con eso que tú acabas de decir, de que la historia también se puede contar de esa forma. Y creo que ahí está el logro de este documental. ¿En qué momento se les ocurre este narrador, este guía? No, desde el guión, el guión lo trabajé con Lucas, mi hijo, y la investigación histórica, él se metió de cabeza y había leído todos los testimonios de época y etcétera, de manera que en la construcción del guión el aporte de Lucas fue inmenso. Uh-huh. Muy probablemente fue Lucas el que propuso poner a Blas, porque era que teníamos mucho susto de que el documental sea un ladrillo, de que sea terriblemente pesado, y queríamos dar esos datos con fechas, por ejemplo, de dónde salían los testimonios de Buciñó y de la carta Majates de Bolívar, etcétera. O sea, testimonios que eran muy serios, pero que si uno los dice con fecha y contexto y todo, nos daba mucho susto, de espantar mucho al espectador, porque pues esto se quería para que lo pasen en televisión, evidentemente su destino, o para que lo pasen a los visitantes de la Quinta, pero los visitantes de la Quinta no son todos historiadores, lejos de eso, es el público y es el turista. Entonces el poner ese narrador que con mucho humor va contando que eso primero fue como una especie de desnucaderito que tenía el virrey a Mario Borbón, y que luego entonces ocurre a Santander regalársela a Bolívar, y que a Bolívar no le daban un peso, y Bolívar se quejaba, pero eso está contado, por pues hay testimonios de cartas y documentos de cómo está contado lo que está diciendo Blas. Entonces, desde el guión incluimos ese personaje chistoso que iba puntuando, digamos, que iba haciendo avanzar la historia cronológicamente, porque la casa se cuenta pues como la historia de la llegada de Bolívar a la casa, primero que pasea por los jardines y luego cómo se va tomando posesión de la casa, como cuando recibe la casa y se va a posesionar como presidente, no tenía un peso y pide prestado plata porque no la tenía. Y todos esos eran cosas que queríamos contar, que tienen un lado medio frívolo, pero muy dramático y muy real, y que nos habla mucho de la situación en ese momento y de los conflictos internos también que habían ya en ese momento entre Bolívar y Santander, y etcétera. Entonces, ese personaje es muy importante, claro. Y, ¿Cuál crees que sería el aporte de ese documental actualmente como para el ámbito, digámoslo así, de las personas que están en un proceso de estudio de la arquitectura, de la restauración? ¿Qué pensarías que este documental puede darle a esas personas interesadas en ese tema? Bueno, pues mira, si uno lo mira, hay una cosa terrible, y es que yo creo que se pasó un poco la moda del descubrir y el restaurar. Me parece que
que fue en esa década de los 90, y yo creo que el aporte de Invías metió mucho empuje ahí en ese momento, y por eso trajeron al país, por ejemplo, a Ballín, que trabajó en muchos campos. Me parece fundamental que sigamos buscando, porque es que esto aquí está por descubrir. Él hizo muchos trabajos y yo creo que trabajó también mucho en esas pinturas murales de Tunja, ¿no? De la pintura colonial y etcétera. O sea, es que no hemos descubierto mucho nuestra historia, y es lamentable que no se haga más. A mí me parece, pues a mí me encantaría hablar con un restaurador de la actualidad, y cuál es su pensamiento, porque digamos que son tendencias, ¿no? Esto que dejó Ballín probablemente sea muy contestado, probablemente ahora haya otras teorías sobre la restauración, no, no tengo idea porque ahora no estoy investigando eso, pero sí sería muy divertido. Ahí se está viendo el mármol de mentiras. Del momento, que es que lo divertido en este documental es que al descubrir, al desnudar esa casa, es como la Comisión de la Verdad Arquitectónica, al desnudar esa casa y descubrir que esos muros tenían mármol pero pintado, era esa cosa de una sociedad pretenciosa. Pobre pero pretenciosa. Entonces no teníamos la plata para traer mármol de Carrara para cubrir los machones del comedor. Entonces el mármol era imitación mármol y la piedra era imitación piedra, que había grandes artesanos que podían hacer esos trabajos. Y eso pues dice muchas cosas, ¿no? Es, digamos, es el encanto de la historia, que es los subtextos, lo que se va descubriendo y adivinando y lo que uno va aprendiendo. Claro, sí. Yo creo que, o pienso mejor, que este es un documental que tiene una narración histórica, que tiene una conexión con su proceso de restauración, es importante decirlo, mezclando documentos de archivo con una investigación juiciosa, como acaba de decir Camila, hecha por Lucas para poder armar el guión, para poder escribirlo y ponerlo en contexto. Cartas del Libertador. Que aparecen allí, breves líneas o párrafos que son allí narrados, puesta en escena, ¿sí? Ese vínculo del cual ahorita hablamos hace como 10 años para acá o 15 en el cine colombiano, entre ficción y realidad, de eso que llaman, entre comillas, nuevo cine colombiano. Ese material de archivo fílmico que es importante y que retrata ese momento de la Conferencia Panamericana en el año 1948 y que también deja ver otra casa, como dice Camila, la casa también ahí se nos desnuda un poco para poder observar ciertos elementos, inclusive volviendo a lo que yo dije hace 15 minutos o 20 del espacio público, ¿sí? Que es importante tenerlo en cuenta, y esa información de los especialistas, que es clave en este documental, de los historiadores, de los restauradores, de los arquitectos. Y la persona que no se ve, que es Camila, que está detrás de la cámara, todo este grupo de trabajo que está detrás de la cámara y que se ha pensado cómo narrar y cómo contar un proceso de restauración de un monumento nacional para poderlo poner a través del audiovisual. Yo creo que esa es la importancia de este documental. No sé si tenemos preguntas, porque podríamos entrar como a una serie de preguntas. Ya que vamos a tener casi la hora, si hay preguntas o tienen comentarios, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y pueden pues hacerlas para que Camila las responda. Bueno, ahí nos están saludando. Bueno, no hay preguntas. Muy amable. Muy amable, Marcela. Nuestra Andrea López. Que me encanta esa inauguración, nunca es tarde, qué bueno que se pudo recuperar esta parte de la historia de la restauración, dice Andrea López. Muy bien. Juan Camilo Guerra, qué maravilla, muchísimas gracias Camila y Yamil por tan increíble intervención, un fuerte abrazo para ambos.
Gracias a Juan Camilo. Lástima. ¿Qué? Lástima no tener a Emma y darle las gracias a ti, porque fue la que recuperó esto. Sí, hay que decir que también mientras aparecen más comentarios o preguntas, también decir que este documental de Camila, que no se ha visto y que está la premier, que como lo dice Camila, pues también estamos bien presentados para la premier y hemos hecho esta presentación pensando en el público, que también particularmente la Casa Quinta ha sido como un objeto de documental de realizadores. Recordemos que Mayolo hizo sí. también un corto de la Casa Quinta, que también hubo otro corto institucional y que también recientemente unos estudiantes del programa donde yo trabajo en cine y televisión de la Universitaria Agustiniana, pues a través de una pasantía que hicieron también un trabajo documental, podríamos decir también parte institucional. Es decir que la Casa Quinta en este momento tiene un archivo o a diferencia de muchos museos, puede decir que tiene un archivo audiovisual de su espacio. Y eso es muy importante para los espacios museísticos del país. Y creo que pues, ese es el valor agregado de poder que la gente se acerque a este documental y pueda tener ya encuentros. No sé si Juan Camilo dice Juan Camilo Guerra, Camila, ¿qué sentiste cuando se desempolvó el documental por esta nueva generación? Dice Juan Camilo Guerra. La verdad es que me apareció un buen día Emma, que yo no la conocía, me llamó y me dijo que habían encontrado por allá sepultado el documental, y entonces me invitaron a la Quinta de Bolívar a verlo. Yo pues hacía 20 años no lo veía. Yo lloré de emoción de algo tan bonito como que aparezca eso que se me había olvidado, que fue muy amargo para mí en esa época, porque pues fue muy triste un trabajo que uno hace que dura muchos meses, porque fue grabado a lo largo como de 6 meses, yo creo. Lo fui haciendo muy despacito porque había que dejar que avanzaran los trabajos. Entonces fue un trabajo que tuvo mucho tiempo de ejecución, con muchos conflictos por el camino, porque la señora directora era realmente... pues había guerra con ella, me había impuesto un camarógrafo que era muy malo, y me había impuesto usar unos equipos que no eran muy buenos, que eran unos equipos que había donado la Embajada del Japón, una cámara de regular calidad, y con lo cual, bueno, yo sufría mucho, pero estaba muy feliz haciéndolo porque la historia me encantaba y todo lo que estábamos trabajando. Y luego pues fue muy triste que fue un documental que quedó ocultado y que nunca se vio, y además cuando llegó a la dirección, ¿cómo se llama? El director que ahora es director del Museo Nacional, que estuvo un tiempo y que es maravilloso, no me acuerdo de su nombre, es ahorita el actual director del Museo Nacional. Lo recuerdan ahí por el chat, Juan Camilo, si nos está viendo, a mí también se me pasa ahorita los nombres. Bueno, pues pensé, porque yo ya lo conocía, y pensé un día decirle, voy a llamarlo y decirle que desencame mi documental, y luego dije, ay, qué jartera, como que pues si no les gustó, que lo pierdan ahí. Entonces cuando aparece esta muchachita Emma con toda esta emoción de haber encontrado ese trabajo, fui, llevé a mis hijos, que nunca me acompañan a las exhibiciones ni nada, sí. Pero llevé a mis dos hijos porque yo tenía mucha emoción y lloré de alegría, digamos, de como al fin como que se hizo justicia, o sea, salió a la luz. Uno lo que quiere cuando hace estas cosas es que la gente lo vea, y si no le parece bien, pues que lo digan y que hagan debate, porque a mí perfectamente, no me tienen que decir que es buenísimo, me encantaría que me lo discutieran y que me dijeran, es una equivocación haber puesto eso así, o no me gusta tal cosa, pero no, fue sepultado sin fórmula de juicio. Entonces era realmente muy emocionante, y yo le tengo un agradecimiento infinito a Emma y a los que colaboraron en ese descubrimiento y en desempolvarlo. Daniel Castro. Daniel Castro Benítez.
Sí, yo creo que aquí puedo hacer un poquito de bueno, aquí Andrea López, aprovechemos esta pregunta antes de lo que yo iba a decir. ¿Les gustaría hacer un documental actual con testimonios o objetos de ser restaurados actuales? Sería muy enriquecedor, dice Andrea, que si te interesaría pronto hacer un documental actual. Claro, absolutamente delicioso. Delicioso un documental actual con no sé si la pregunta es hacerlo sobre la Quinta de Bolívar o sobre algo que se está restaurando. No sé. Yo no sé ahorita de ninguna obra importante que esté en restauración. Yo creo que nos cansamos de restaurar, ¿no? Sí, hubo un periodo como en los 90, muy Uy. fuerte en el tema de la restauración. Sí. Lo digo por experiencia propia en Cali, en el tema del Museo de la Tertulia. Sí, fue Daniel Castro Benítez, el director del momento con el que tuviste contacto y pensando en desempolvar el proyecto. Dice Juan K. Camila, ¿cuánto tiempo se demoró todo el proyecto? Yo creo que debieron ser unos 10 meses, porque fue toda la parte, o sea, la grabación, yo iba como un día a la semana, digamos, íbamos y filmábamos algo y ya, o una tarde a la semana, ¿no? Era muy lentamente y después el proceso de montaje se debió tomar unos 3 meses. Yo creo que fueron como unos 10 meses, fue largo. Largo el proceso. Sí. Ah, bueno, sí, me imaginaba porque hay varios momentos aquí que me imagino que también tenías que aprovechar que el restaurador estuviera allá para visitar y me imagino también todo el material que no se pudo poner en el corte final, ¿no? Que es importante. Camila, creo que hay algo que no hemos comentado y que es importante que lo comentes a nuestro público y es el formato del documental. El formato del documental era Video 8, creo que se llamaba, y ahora está en digital, pero yo tengo una copia pues en DVD, pero es que lo que pasa es que el documental en este momento, el ideal sí sería subirlo, digitalizarlo y subirlo a 2K o a 4K, de manera que sacarle, digamos, la calidad que la información que debe tener para poderlo manejar un poquito, ¿no? Porque hay cosas que están un poco perdidas y que Claro. falta contraste o mejorar el color. O sea, en la postproducción uno puede hacer mucho en ese trabajo. No, yo tengo la esperanza de que Patrimonio Fílmico algún día le haga en un rinconcito de su presupuesto, saque una plática para restaurar este documental. Yo creo que con esta premier vamos a... O ponerlo a participar en alguna beca y hacer un Sí. buen proyecto Sí, vamos a ver qué pasa después de esta pandemia, el ministerio, si abre esas convocatorias, porque esas becas son una maravilla. Cuando la beca que yo tuve, que alcancé a restaurar unas peliculitas por allá que había hecho recién que empecé, pues es excelente porque no es mucha plata y se van haciendo poco a poco y se va recuperando. Pues todas estas piecitas que son cositas interesantes y que es lástima dejarlas perder. Ahí trabajaste con Diego, ¿cierto? Con Diego Rojas. En la beca, sí, en En la la beca beca, sí, Rojas. con Y aquí Diego sería Rojas. volver con Diego Rojas a ver Sí, cómo se puede hacer. sí. Hay una persona que nos hemos olvidado de mencionar, que es Aída Martínez, que fue de Sí. la Academia de Historia y Claro. sí. Aída fue la que descubrió la cocina, que ahí está en el documental, y que es la cocina, informa muchas cosas, porque era como todo el sistema de higiene de la época y toda la parte que ella hizo. O sea, es que la investigación histórica tiene una cosa que es deliciosa, que es una historia de suspenso. O sea, uno en la investigación histórica no sabe. Medio sabe para dónde va, pero no sabe cómo va a terminar.
O sea, es una película de suspenso en todos los campos, en los de arquitectura y en la investigación política y en la que sea, no, como no sabe qué va a descubrir, porque por el camino, ¿ves? O sea, no se sabe quién es el asesino y no se sabe quiénes son los culpables. Entonces, tiene un ingrediente que lo hace súper apasionante, la investigación histórica, ¿no? Y en ese sentido es una delicia hacer un documental sobre un proceso de estos de restauración de algo, de quitar, o sea, todo esto que pasa en nuestro país de la Comisión de la Verdad es algo que es apasionante y que va a ser interesantísimo para las generaciones futuras, o sea, para dentro de 20 años, ¿qué sabrá la gente? ¿Qué habremos descubierto? ¿No? Claro, sí, es apasionante. Creo que lo que acabas de decir ahí de la historiadora Aida Martínez Carreño, y que los espectadores lo van a ver, que es ese, digámoslo así, ese redescubrimiento o descubrimiento de la cocina y el desagüe y de esa, de ese espacio tan importante en una vivienda, ¿no? Como es la cocina, y en donde la misma basura, la misma arqueología, la basura que llaman arqueológica, ayuda también a desentrañar qué comían, que los vestigios que quedan allí en la pared de grasa vegetal, de grasa animal, ¿sí? Entonces toda esa parte es importante y que allí podemos notar. No sé si Aida también te ayudó con el tema del vestuario, ¿cierto? De los personajes. Sí, ella fue la que diseñó el vestuario de la película, diseñó y ayudó a conseguir pues, los elementos de vestuario. Y ella había trabajado también como asesora en esas series de Revivamos Nuestra Historia. Bien. Ella, creo que el capítulo de La Chicha, lo que hizo Patricia Restrepo, de Sí. las mujeres que fabricaban chicha en la colonia, eso, el vestuario fue diseñado y asesorado, pues, por Aida Martínez. Yo no sé si ella intervino en la escogencia de los muebles con los cuales estos que estamos viendo en pantalla, ahí yo no sé si Aida Martínez participó, porque eso fue posterior al rodaje, pues, cuando yo estuve filmando todavía no habían comprado los muebles. Porque evidentemente que los muebles de Bolívar no existía ni un asiento. Entonces mandaron una comisión a, yo creo que a París, a comprar muebles. De manera que todos son chimbos, todos son inventados, como porque a mí me hubiera gustado que la dejasen desocupada. Para ser sincera, yo hubiera preferido que la Quinta de Bolívar fuera desocupada. Pero bueno, la política ahí del momento era moblarla un poco como con el mobiliario de época, pero todo eso lo compraron en París, todos son de mentira. En general, los museos son mucho, los museos de muebles son mucho, pues recopilar cosas que parezcan, que coincidan en ese momento, en el estilo, ¿no? Pero no son los auténticos, pues en ninguno de esos asientos se sentó Bolívar ni Manuelita. Pero sí, pues dan una imagen. Sí, es como también la fascinación, esa fascinación por el pasado, por los objetos que nos pueden decir o nos pueden narrar algo del pasado, y que si los investigamos a fondo, pues nos pueden decir mucho de esas huellas, de esas pesquisas, ¿no? De esos secretos que en últimas vamos descubriendo con las mismas investigaciones de los historiadores. Y de también estos registros visuales y documentales, porque a futuro precisamente este documental le va a servir a otro grupo de restauradores, a otro grupo de arquitectos, de historiadores, ¿sí? En algún momento en que la casa necesite que nuevamente sea restaurada. Y ahí está la importancia de este documental, que es un registro de finales del siglo pasado, que les puede dar una visión o una idea de qué se hizo, junto obviamente a los documentos que existan y los planos que hayan trabajado, y seguramente las memorias que los mismos, si escribieron memorias de ese momento, van a servir para que esos futuros restauradores o arquitectos que se involucren con la historia de la casa, pues sepan que existe ese documento y que les va a servir mucho para hacer las nuevas restauraciones. Yo quiero hacer una acotación allí de algo que dijo
Camila, y es el trabajo de la historiadora Aida Carreño, pues tanto en este programa de la televisión como fue, digamos, Nuestra Historia, que ella acaba de comentar, que fue un programa de televisión que se hizo desde finales de los 70 hasta inicios de los 90, en donde se recreó muchos acontecimientos de la historia, digamos, la patria y también parte del siglo XIX y principios del XX, incluyendo el Bogotazo, y cómo pues esta serie fue importante para la televisión nacional. Precisamente también uno de los programas de esa serie también lo hemos trabajado en la Casa Quinta, que es el caso pues de Simón Bolívar, de esa serie de televisión que estuvo allí en digamos, Nuestra Historia, Bolívar, el hombre de las dificultades, y Pedro Montoya y todo el escenario que hay detrás, también lo hemos trabajado. En el caso también que comenta Camila, de la historiadora, en el trabajo de la directora Patricia Restrepo, El alma del maíz, que hace parte de esa trilogía de Amores y Delitos, junto con Víctima 1780 y Amores Ilícitos. Creo que también es importante nombrarlas porque hacen parte directa e indirectamente conectadas con esto con este documental que hizo Camila Lobo Guerrero en 1996. Yo pienso que es el momento de ir cerrando este encuentro, este conversatorio que hemos tenido, este diálogo ameno con Camila, porque ella siempre nos da una información muy importante y muy valedera de sus trabajos. Y yo finalmente no sé ¿Qué otro comentario puedes hacer de este trabajo? ¿Cómo invitas al público para que se animen a ver este documental? ¿Qué les dices a ese público que por primera vez va a ver este documental de la Casa Quinta de Bolívar y que seguramente quedará con ganas de ir a visitarlo, de ir a conocer la casa, los que no la conocen, cuando salgamos de este tema de la cuarentena y la pandemia, ir a hacer esas conexiones con el documental y con la casa? ¿Qué le dices a ese público, Camila? A ese público yo les digo que vean el documental y se entretengan y que gocen lo que es la aventura de la recuperación de la historia, de nuestra historia y de nuestras cosas, porque es muy interesante saber cómo qué ha pasado, por qué se van cambiando las historias y los elementos y la misma arquitectura, por qué las ciudades cambian de esa manera. Vivimos en una ciudad, Bogotá, que cada día borra más las huellas de lo que fue, y que solamente van quedando como rinconcitos, ahí la Candelaria, como para uno imaginarse cómo podía ser antes la ciudad, pero que es terrible ir desbaratando nuestra historia, porque las ciudades viven de su pasado también. Es decir, la gente, ¿por qué es que se muere de las ganas de ir a París? Para ver cómo era París en el siglo XV, XVI y XVII, y ver los castillos, y ver, por eso la gente viaja, y aquí vamos desbaratando nuestra historia. Y entonces lo que yo quiero con el documental contarles es que la historia es súper interesante y es muy divertida y es rico conocerla. Entonces es para que lo pasen un rato agradable. Muy bien. Bueno, Camila nos ha invitado, nos deja a los que no la han visto con esas ganas de acercarse a este trabajo, que ya tiene más de 20 años, ¿sí? Y que seguramente nos pondrá a redescubrir la casa, a pensarnos el pasado desde el punto de vista de un patrimonio arquitectónico, de un patrimonio histórico, y de cómo el documental, el audiovisual, nos puede servir como un elemento de análisis para comprender también el pasado. Y creo que esa es una de las grandes, de los puntos representativos que tenemos el día de hoy con este documental. La Casa Quinta de Bolívar, el Museo de la Independencia, los invita para que vean el documental por su canal de YouTube, que lo disfruten, que igualmente hagan comentarios, chévere que hagan comentarios, porque Camila va a estar muy pendiente seguro de los comentarios que hagan. Claro. Y esto pues nos sirve mucho para
más adelante, en unos meses más adelante, tal vez volver a hacer otra charla y ojalá ya en la Casa Quinta con la exhibición nuevamente. Y Camila siempre responde sí, que es lo más importante y lo más querido que tenemos en ese sentido. Entonces, seguro lo volveremos a ver, pero ya en la Casa Quinta. También recordar que esa posibilidad de ver este documental también hace parte de, tal vez sí, como dice Camila, de un grupo de personas que en los últimos años hemos estado muy interesados como por retomar el tema del patrimonio audiovisual. No estoy diciendo que nunca que haya estado vigente el tema, pero que también hace parte como de unas nuevas generaciones que están entrando a estas instituciones del Estado y a trabajar con el tema del audiovisual, con la historia, con esos contenidos en sus procesos de restauración, de exhibición, que es importante, porque eso es lo más importante, que además de la restauración, el trabajo se pueda ver y la gente pueda acercarse a él, analizarlo, investigarlo, escribir sobre él. Y creo que también se conecta mucho con las acciones que desde Patrimonio Audiovisual del Ministerio de Cultura, desde el Diplomado de Gestión de Patrimonio Audiovisual de la Jorge Tadeo Lozano, desde la institución de la Fundación Patrimonio Fílmico, desde Señal Colombia, Señal Memoria, desde la Cinemateca de Bogotá, sí, que también tiene un espacio para los temas del patrimonio audiovisual y el archivo, pues seamos una comunidad grande que nos interesa este tema, y creo que este es un motivo más para que ustedes se acerquen y disfruten el documental. Pues les agradezco por la participación, por estar ahí pendientes, y le doy nuevamente la palabra a Camila para que se despida. Nos despidamos nuevamente. Yo darle las gracias a todos ustedes que nos oyeron pacientemente, y las gracias a la Quinta Bolívar, y las gracias muy especiales a Yamid y a Emma por toda la cantidad de elogios y entusiasmo que tienen y apoyo a la búsqueda de todos estos materiales. Bueno, una feliz tarde y que disfruten el corto. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.